¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este su canal. En este video vamos a hablar acerca de este problema que presenta este celular. Es un Xiaomi Poco. El modelo es el 2202-121-1RG. Desconozco exactamente el nombre del modelo, pero este es un equipo que aparentemente se está reiniciando. Es decir, no apenas lo le das al botón de encender, empieza a hacer esta falla. Posiblemente pueden ser diferentes problemas. Puede ser uno que lo más probable es que este teléfono, por ejemplo, ya le quitamos la tapa, ya le quitamos lo que es el recubrimiento. Y aparentemente todo se ve bien, físicamente se ve bien. Pero a ver si podemos ver de este lado. Esta es la batería, es una batería que tiene dos conexiones. Estos son los flex. Lo que vemos acá es una batería que aparentemente físicamente se ve bien. El problema que tiene este dispositivo es que, como estamos viendo, se reinicia a cada rato, y entonces esto es molestoso, no vas a poder utilizar el equipo. Entonces lo primero que vamos a revisar es la parte física, que no encontremos nada, que no se vea un desperfecto, también que veamos que la batería no esté soplada, lo vemos bien, físicamente bien. Lo otro que vamos a hacer rápidamente es lo siguiente. Vamos a, usualmente cuando, perdón, pasa muchos vehículos por acá. Usualmente cuando este equipo presenta ese problema como el reinicio, el primer problema que descartamos es la batería. ¿Por qué? Porque la batería deja de funcionar. Hay una placa que tiene por acá que es la que se daña y ya no funciona. Entonces, el otro problema que quizás puede ser este el problema es que el flex de los botones tiene un contacto con tierra, y eso hace que el equipo siempre esté presionado como para encender. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a desconectarlo, aparentemente es este. Vamos a esperar a que el equipo inicie. Si inicia y no se reinicia, como que un trabalenguas, es que el problema es el botón. Vamos a esperar. También tenemos este celular que es un Motorola que está bloqueado. También vamos a intentar quitarlo. Ok, ya quitamos lo que es el botón y vemos que el problema continúa. Ok, vamos a levantar un poco la tarjeta. Ahí está. Aparentemente ya inicia el equipo. Ahí está, está iniciando. Vamos a esperar que cargue la información. Voy a tapar esta parte porque si aparece la foto del cliente, no me gustaría que se vea. Pero bueno, y como vemos, pues no aparece nada malo. Y entonces vemos que el equipo presenta ese problema, que el conector del flex como tal, al desconectarlo, vimos que si presionamos el botón, los botones de este lado, vamos a ver que no funciona nada. Ok. Entonces puede ser a grandes rasgos que el problema está en el botón. ¿Esto cómo se puede reparar? Se puede extraer el flex y desoldar el botón, pero eso lo vamos a hacer quizá en otro video. En dado caso que si al hacer eso no tienes respuesta, lo más probable es que algo de la placa esté dañado. Entonces, como hemos visto, fue muy fácil diagnosticar esta falla. Espero que
te sirva este video. Si te pasó algo similar, te invito a que me dejes un comentario en el video y espero tus comentarios. Saludos.